Muy buenas a todos, hoy os traigo un contenido que no es tan habitual en el canal, humor y entretenimiento. Normalmente hago más entrevistas, análisis fundamental y vídeos más teóricos. Y para cambiar un poco quería, bueno, resumir un poco de información relacionada con las criptomonedas con la que podamos reírnos un poco. Aparte de lo que ya se ríen algunos con mis vídeos. Pero bueno, es posible que alguno de estos contenidos ya lo hayáis visto porque muchos de ellos se han hecho virales, pero bueno, quería comentarlos un poco con vosotros y si no los habéis visto, pues enseñároslo. El primero es un vídeo de un concurso que tuvo lugar en Argentina. La fecha de publicación de este vídeo es del 8 de octubre. No sé si el concurso se hizo el mismo mes o si es más antiguo, pero bueno, la curiosidad es que hablan de Bitcoin, o al menos la pregunta clave en este momento del concurso es: ¿cuál fue la primera criptomoneda de la historia que comenzó a operar en el año 2009? ¿Cuál fue la primera criptomoneda de la historia que comenzó a operar en el año 2009? ¿Cuál fue la primera criptomoneda de la historia que comenzó a operar en el año 2009? Tiene que escribir él. Él sí que está seguro. La veo pensando a ella. Silencio todo el mundo. Piensa, él se mandó a escribir. La pregunta entonces, también hay ¿cuál fue la primera criptomoneda de la historia que comenzó a operar en el año 2009? El argentino joven, es muy probable que conozca Bitcoin. ¡Peso! 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 ¡Un peso! Verá, esa respuesta, y sí, correcta. El peso no es una criptomoneda, si él contestó correctamente, vuelven a empatar. Así es. Por el auto 0 kilómetros están jugando. Sí. Son las 11. Sí. Son las 11. Es importante saber que son las 11. ¿La sabés, Rocío? Yo me la jugué, pero no sé. No, 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 no muestres nada, la sabés. No, es no, te la jugaste. No. ¿Cómo? ¿No es? No es esa. Ah, o sea, me genero suspenso, pero esa no, es. No, no, no es. No es. A ver, da la vuelta. No. Austral, la primera criptomoneda, bueno, sí, el Austral. Sí, estamos, no se había inventado el Windows. Se equivoca ella, si él contesta correctamente, se ponen iguales. Esto podríamos haberlo hecho. La conozco, así que dijimos que hubiese sido más gracioso. ¡Bitcoin! ¡Correcta, perfecto! ¡Eso! ¡Bien! Luego os traigo este segundo vídeo que me hizo bastante gracia de un coche autónomo que viene a entregar pizza. Yo no lo había visto nunca. El coche debería parar. Johnny has texted a code to kind of get the pizza out of here, which we love. So here's it turning in. Es autónomo. Oh, it gets so scary, but it pulls up. Johnny just pulls up to the iPad, punches in his code. Yes. So he gets his pizza. Container is open. You can see he removed your order now. Vale, le dice pretty cool. Que recoja su pedido. Yes. Y you can safely remove it. Tiene que confirmar en la pantalla. Yay. Pretty cool. Awesome job, Domino's. Domino's self-driving delivery vehicle. And they say thank you. Please stand clear. We're closing up and taking off. Habrá que ver cómo funciona cuando hay mucha demanda. Luego, volviendo a las criptomonedas, con el protagonista, o un, bueno, uno de los protagonistas de Game of Thrones, de Juego de Tronos, eToro en español, ha querido hacer un anuncio bastante especial. Para aquellos que hayan visto Game of Thrones lo van a entender y yo creo que os va a hacer gracia. Los que no hayáis visto no lo vais a entender quizás, ¿vale? Tampoco os voy a hacer spoiler, así que si no lo habéis visto, ya lo veréis, no voy a dar la explicación del porqué del vídeo, pero vamos allá. Christian, buddy, come sit over here. Now, the advertising offers have been flooding in. Look at the pile of offers I've got here for you. Look, let's just take a pic. Picture this, you're hiking through the Rocky Mountains, okay? And you're carrying gorgeous rosewood designer door on your back. And you look into the camera. And then you say, oh, no, no, yeah, you're right. It's terrible, terrible light. For the next one, you'll be carrying a refrigerator on your back, environmentally friendly refrigerator. And then your line is, well, actually, it's just one word. Parece que Cristian no tiene muchas ganas de repetir su famosa. We'll put them on ice, okay? Yeah. Ah,
This is a hot dog chain. You're carrying this huge hot dog on your... Enough! I've had it. No more carrying, no more saying that word ever again. I'm a serious actor. I have depth. Why can't you get me something with, like, an office? With a tie, for example. Action! Bitcoin is crashing! We have to sell Bitcoin before... Bitcoin is a bubble! Hoddle. 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 I have to find a new agent. Bueno, hay que reconocer a eToro que se le ha currado, que este anuncio es bastante bueno. Han conseguido lo que pretendían, ¿no? Hacerse viral, 1 millón de visitas. Y se emitió el 16 de octubre. Así que, bueno, esto es la publicidad. Luego, un vídeo reportaje sobre Ripple que ha lanzado Cointelegraph. El vídeo no lo voy a poner completo, obviamente, porque son 10 minutos, pero sí un poquito la parte inicial y, como siempre, tenéis el enlace en la descripción, así que podéis verlo vosotros tranquilamente completo. Está en inglés. Si tenéis alguna duda, preguntadla luego en la descripción, en los comentarios del vídeo. Pero bueno, yo voy a poner un poquito. I asked to go to the bathroom, and the very first thing I saw was a sign in the bathroom stall that said, "Fast fact, Ripple is not the same as XRP," and then a small explanation. Really? Yeah. Vale, lo que comentaba la reportera es que, bueno, le hice en la introducción del vídeo que ha ido al baño de chicas, y que ha visto un cartel que explicaba, pues, características de Ripple, y decía, primera característica, o fun fact, es que XRP no es lo mismo que Ripple. See, I'm not better than the ladies, I wouldn't know that. Y la empresa también. Me parece interesante este vídeo porque yo creo que es de las pocas veces que un proyecto de esta envergadura criptográfico, de criptomonedas, ha querido abrir sus puertas. San Francisco, obviamente, como Kraken, Coinbase y demás compañías. Ripple, whose digital asset XRP has bounced up to briefly become the number 2 cryptocurrency twice already this fall, has its headquarters in San Francisco, California. Ripple owns $60 billion in XRP, with $55 billion of that currently locked up in escrow. So as working here, would you consider it a corporate environment? This is a very different environment than I've worked in the past. What really got me is my first 2 weeks here, I'd go to leave the building and I'd go to hit the badge. You can badge in, right? When I was badging out, there's nothing to hit. But I realized what really goes out of this company is the focus is on getting your job done, not keeping attendance. You know what your objectives are, you know what your key results are. Bueno, comenta que lo importante de aquí no es las horas que pases allí, sino que hagas tu trabajo y ya está. Y que no está acostumbrado o no estaba acostumbrado cuando llevo aquí a este tipo de filosofía. No voy a poner más porque si no vamos a alargarnos. Pero bueno, ya he dicho antes, lo voy a dejar en la descripción. Luego un poco de memes. Este es una sección, un hilo en Foro Bits, que es humor, Bitcoin y criptomonedas, donde vosotros podréis ver pues, un montón de otros memes. De hecho, este hilo no sé cuánto tiempo lleva abierto, a lo mejor llevará 2 años o más. Y así que contenido tenéis para rato. Este meme es de los últimos y me hizo bastante gracia porque, bueno, comenta que... un poco riéndose de las fees que te cobran los bancos tradicionales, que te cobran, por ejemplo, aquí dice $3 para obtener para sacar tu propio dinero, y luego te dice que lo cubras, que cubras tu PIN o que vigiles para que no seas robado. Es un poco que ellos mismos te están robando y te dicen que vigiles que no te robe otro. Luego, esto también es gracioso, sobre todo por el constante fake news que hay en la criptosfera. Y también el daño que hacen normalmente medios como Cointelegraph o, bueno, Criptonoticias. Este meme viene a decir que se puede hacer una noticia cualquiera con estas 6 columnas. Por ejemplo, Startup from Palau, Approves, Latest, Transparent, Sidechain. Y ya está. Otra noticia que podemos inventarnos. Central Bank of Brunei, Regulates, no sé, Revolutionary... ERC20, RC20, pre-ICO bonus. Podéis sacar la noticia que queráis de aquí y, bueno, es bastante gracioso. Luego, esto es un tweet en una conversación, este es más antiguo ya, veréis, del 6 de octubre, de una conversación entre Charlie Lee, creador de Litecoin, y Roger Ver, iba a decir creador de algo, pero no, es simplemente un promotor de Bitcoin Cash y que ha apoderado la web de Bitcoin.com
para su propio beneficio. Mucha gente nueva que entra en Bitcoin se cree que va a Bitcoin.com y es Bitcoin.org, que es lo mismo, o sea, se creen que es lo mismo y no lo es, y eso a mí me da un poco de rabia, sinceramente. Pero bueno, a lo que iba, este vídeo es un poco de humor, son 30 segundos, la conversación, veréis, explica o hace un poco de parodia aprovechando una conversación seria que tuvieron entre ellos, de cómo que le hacen bullying a Roger Ver, y es como una campaña Stop the Bullying, parad con el bullying a Roger Ver. Picture on Twitter floating around that showed somebody named their lightning node Roger Ver. Bueno, comenta que había una imagen en Twitter, por ahí, que alguien había, bueno, nombrado a un nodo de Lightning, del Lightning Network, Roger Ver, y que ninguno de los otros nodos estaba conectado a Roger Ver, y que todos se reían de ese nodo, ¿vale? Es un poco que los nodos se reían del nodo Roger Ver. Cabrón, que ha editado este vídeo. Dentro de todo lo que ha podido hacer Roger Ver, yo creo que también se ha preocupado bastante por promover Bitcoin. Siguiente, este es un canal de YouTube que pone letras de criptomonedas de canciones famosas con, bueno, con temática cripto. Esta es una parodia de Bohemian Rhapsody de Queen, uno de los mejores grupos que ha existido en la historia. Y bueno, os voy a dejar un trocito. Crypto's a real life. Fiat is fantasy, transactions verify, shady banker activity, open source lines, all decentralized to see. I'm just a poor chase that will all change and see. Bull markets come, bull markets go, huddle high, huddle low, anywhere the price goes, doesn't really matter, you see. Bueno, no os pongo la canción completa, ya lo podréis ver vosotros, y hay muchas otras canciones y es bastante divertido. Yo recomiendo que sigáis este canal. Luego, este tema no es de humor, pero lo he puesto aquí porque este 24 de octubre, que es miércoles, creo, mañana, hay una charla en Barcelona, bueno, que dicen de criptoeconomía, de una empresa que se llama Planifica tu Éxito. Esta gente, yo ya lo he comentado en algún otro vídeo, en el sofá de Maclero hace tiempo con Alexandra, son los que promueven BitClub. Entonces, esta empresa es diferente, no es lo mismo que BitClub, pero ellos son los responsables, o al menos las caras visibles de BitClub en España, sobre todo José Manuel Torres, que es el chico que sale, o el hombre, mejor dicho, este señor. También hace vídeos de trading, que bueno, esto sí que sería más humor, pero bueno, alerta con esta charla, si vais, que sepáis a lo que os atenéis, mucho cuidado, yo aviso, podéis ver incluso los comentarios, es que no hay ni uno que se lo crea, ¿vale? Y bueno, yo porque ya los conozco, la gente que no los conozca a lo mejor irá allí pensando que les van a explicar algo de criptomonedas, que a lo mejor sí, que es posible, pero siempre, obviamente, tratando de colar su contenido, ¿no? Una persona que está promocionando BitClub, yo creo que no es compatible con una persona que pueda enseñar de manera buena o con sinceridad el tema de las criptomonedas. Yo creo que es incompatible. Los bancos más grandes del mundo, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan, están ofreciendo a todos sus clientes productos financieros basados en cripto. ¿Te has preguntado por qué? Te invito a nuestra próxima conferencia gratuita donde podrás pisar el acelerador de tu conocimiento. Bueno, ya veis el tipo de... Es que es inevitable la comparación con proyectos de estos típicos multinivel o, por ejemplo, BitConnect, las conferencias que hacían. Es un poco parecido. A mí el tema, además de este del coaching y esas cosas, yo no me lo creo, me parecen paripés, tonterías.
Pero bueno, esto ya es otro tema, el tema coaching. Y para que veáis los comentarios, pues es que todo el mundo lo está comentando, ¿vale? Yo creo que somos ya suficientemente mayores como para darnos cuenta de estas cosas. Luego, tema Eurocoin Pay. Recordad que en el último directo, y por si no lo habéis visto, yo recomiendo que lo veáis, hablé de Eurocoin Pay, no hablé demasiado bien, pero yo creo que tampoco les insulté, ¿no? Me he dado cuenta que han borrado el vídeo de la entrevista que yo comentaba en el directo a Herminio, el CEO de Eurocoin Pay. No recuerdo si estaba en el mismo canal de Eurocoin Pay, yo creo que sí, o en el de canal 33 de Madrid, yo creo que era Eurocoin Pay. Nada, la curiosidad es esa, que han borrado ese vídeo. Pero bueno, yo no voy a borrar mi vídeo, mi directo donde comento la entrevista. No sale completa, creo, pero sale suficiente como para ver un poco el trasfondo del conocimiento que pueda tener. Y nada, y bueno, y obviamente el vídeo que yo hice, bueno, aquí lo tenéis, el vídeo que hice ha sido atacado por gente de Eurocoin Pay, que seguramente esto va así siempre. Ya me pasó con BitClub y me he pasado con otras cosas que he criticado. Lo pone en el chat de ese proyecto y vienen todos a por mí. Como veis, aquí 37 negativos, que en un día, bueno, en un día no, que digo, en dos horas subieron como 30. Y, por ejemplo, bueno, los últimos comentarios son de este tipo, ¿no? Enlaces que me ponen ellos mismos que se votan Eurocoin Pay, súper fiable, el mejor proyecto de la historia. Hombre, Yara, a mí también me parece un poco exagerado, ¿no? Decir el mejor proyecto de la historia. Puede gustarte, ¿eh? Pero yo creo que aquí podemos llegar a exagerar demasiado. Luego Fran comenta, llevo muchos años en el mundo cripto, más que estos cagarios que tanto entiende y que vive de lo que vean cuatro subnormales, bueno, de la manita arriba, y puede decir que es el proyecto, bueno, tú eres el de la manita abajo, Fran, puedo decir que es el proyecto más interesante a nivel europeo en cripto de Europa con diferencia. Bueno, Fran, yo te recomiendo que mires algún proyecto más para abrir los ojos y bueno, darte cuenta que hay más cosas por ahí. Said comenta, menuda investigación, mereces el premio de excelencia del trabajo por mal trabajo. Gracias por el premio. Primero, fórmate bien, estudia bien el proyecto y mira el white paper. Yo también te recomiendo, Said, que te formes, es lo más importante, para luego poder tener una opinión válida y con peso. A día de hoy, en enero, no ha cambiado mucho el proyecto. Para tu información, Eurocoin no usa el blockchain de Ethereum para hacer los pagos y las transacciones, usa Tangle de IOTA, ¿vale? Tangle no se escribe así, Said, pero bueno, no pasa nada. La Sicrosi, Laura, pero tú no tienes ni idea del proyecto, es lo mejor que hayas visto en Europa. Eurocoin Pay, qué gran proyecto. Vamos, ni idea tienes, chaval. Bueno, no pasa nada, cada uno tiene su opinión y hay que defenderla. Eurocoin Pay es un proyectazo, no tienes ni idea, bueno, otro. Y luego ya me comentan el tema de BACT, Coloridos, como no, saludos de nuevo a Coloridos. Miguel Conde también me comenta, nuevo trabajo de investigación sobre la empresa Eurocoin Pay, lo pregunta, antes de hablar mal de nadie deberías documentarte algo. Bueno, yo creo que precisamente esto ha sido una especie de documental breve, o por lo menos haber llamado a la empresa para que te explicaran la tecnología. Bueno, es que me da la sensación de que no sabían explicarlo ellos mismos. Y por eso lo he comentado, es una parte del vídeo. Y el grandísimo equipo que hay detrás. El proyecto es maravilloso y español. Bueno, se hace mucho hincapié en el que sea español. Eso no significa que sea bueno. Vale que sí, que hay que dar prioridad o al menos hay que apoyar a los proyectos de aquí, pero no por ser español va a ser bueno, por mucho que nos pese. Bueno, creo que será todo más o menos. Luego estáis insistiendo con el tema BACT, que aprovecho para comentar, va a ser de los próximos vídeos. Luego hay una entrevista que ya está, la premier lanzada, lo podéis ver en el canal de Manclero. Podéis chatear allí hasta el día de la estrena, que es el día, este jueves, a las 8 de la tarde hora española, sobre Radix, la tecnología que dejará obsoleta a la blockchain. De hecho, su eslogan es "Blockchain, tus días están contados". Hago una entrevista con el CPO, que es Albert Castellana, y yo creo que será muy interesante para todos aquellos que todavía no lo conozcáis y aquellos que ya estáis siguiendo el proyecto, porque va a comentar algunas cosas del 2019, el funcionamiento del exchange, etcétera, etcétera. Lo que he dicho, podéis comentar ya en el chat, podemos debatir hasta el día de la estrena. Es como si fuera un directo, pero sin serlo, ¿vale? Es como si viéramos todos juntos el estreno del vídeo. Es una nueva herramienta que ha lanzado YouTube y que he querido probar justamente con uno de los vídeos que yo creo más interesantes de los últimos que he hecho, con todo el respeto a las otras personas que he entrevistado, pero Radix es que es algo de otro mundo. Y bueno, y a lo que iba. Luego,
Santiago Niño Becerra, este es un vídeo que me gusta bastante porque, bueno, y también Santiago Niño Becerra es uno de los economistas, o a lo mejor de los que más me gusta a mí, y ya he recomendado alguna vez ver vídeos suyos donde habla de la industria 4.0, que es súper interesante. En este caso es un vídeo de La Sexta Noche, donde viene a defender de algún modo Bitcoin, o quizás a explicarle a esa gente que no tiene ni puñetera idea de los tertulianos que están allí sentados y que solo quieren atacar Bitcoin, realmente hacerles abrirles los ojos y hacerles entender lo que es Bitcoin, que están haciendo tonterías, que están diciendo tonterías. Es un vídeo que me parece muy interesante para aquellas personas que todavía están ahí empezando con Bitcoin. Si tenéis algún familiar o amigo que esté ahí, es un vídeo ideal para esta situación. Y por si queréis reír un rato y ver cómo Santiago Niño Becerra les da un buen repaso a estos tertulianos, yo os recomiendo que lo veáis. ¿Qué más? Luego, este es un pequeño vídeo de profesor José María Gay de Liébana, un perico de Barcelona, economista, sobre todo, no es conocido por ser perico, es conocido por ser economista, trabaja en La Vanguardia, y también es como Santiago Niño Becerra, que suele ir a bastantes charlas o debates en la televisión y en la radio. Este economista hizo un vídeo de Bitcoin el año pasado, esto pues tendrá casi un año, hasta el 26 de diciembre de 2017, cuando Bitcoin ya había llegado a su máximo y estaba, bueno, yendo para abajo, donde comenta que a él no le gusta Bitcoin, que a él le gusta lo que se toca. Entonces, aquí me ha decepcionado de algún modo, porque Gay de Liébana también es un economista que a mí me gusta, porque es de los que explica las cosas de una manera muy sencilla, ¿no? Y es algo importante porque la economía a veces puede ser complicada y es bueno que sepamos, igual que las criptomonedas y la tecnología blockchain, explicarla al público general para que pueda entenderla bien. Y simplemente comentar que me decepcionó ver este vídeo donde él demostraba de algún modo que es otra generación, ¿no? Porque el típico argumento de es que a mí que no se pueda tocar no me convence. Bueno, tú cuando vas con la tarjeta, perdón, cuando vas con la tarjeta, tú tocas la tarjeta, sí, pero tú sabes que eso es un trozo de plástico, que si rompes así no pierdes tu dinero. Pues del mismo modo que Bitcoin, es decir, Bitcoin ya no tiene ni el plástico, que a veces sí hay tarjetas donde podemos usar criptomonedas, métodos de pago con el móvil, eso es el siguiente paso y lo que ya se está haciendo, y el físico cada vez pues menos, ¿no? Os pongo un poquito del vídeo. Vamos al Bitcoin, que está de moda, pero muy de moda, muy de moda, muy de moda, subiendo. Bueno, no sé si ahora debe estar a $16,000, a $17,000, algo auténticamente brutal, con la bolsa de Chicago dándole ya ahí luz verde para que circule el Bitcoin, pero con algunas que otras reservas por parte también de una serie, digamos, de autoridades monetarias. Bueno, en principio, yo no soy amante del Bitcoin, porque yo no soy amante de lo virtual, yo soy amante de lo real, soy como Santo Tomás de aquí. Gay de Liébana debería saber que su dinero, cuando lo mira online, no creo que vaya cada vez al banco y diga, oye, déjame tocar mi dinero para convencerme de que sigue ahí. No me lo creo. ¿Vale? Entonces, ese argumento a mí me sabe mal que lo use Gay de Liébana. Por tanto, me gusta tocar, palpar, creer, y así de esta forma veo, toco lo tangible siempre, y el Bitcoin no sé de qué depende, ni cómo depende, no sé qué regulaciones hay. Por tanto, quiero decir que es una inversión especulativa, que además entramos en vías por internet, con lo cual igual ahí no sabemos quién está exactamente detrás, pero vaya, usted tranquilo, también yo recuerdo que el otro día había en La Vanguardia un magnífico reportaje sobre lo que han sido las euforias y los pánicos derivados de lo que son estas burbujas especulativas, que si los tulipanes, que si el aceite de ballena. Bueno, que como siempre acabamos con los tulipanes y nada. Y por último, un personaje que es bastante conocido en la criptosfera, para reírnos un poquito, Joseph Ahram, que además hace una semana anunció que, bueno, que no le había salido demasiado bien su negocio, para decirlo de manera resumida. Y aquí tenemos un vídeo que podemos recuperar de cuando todavía, bueno, era un hater de Bitcoin. Este último año no ha parado de hacer vídeos de cómo invertir en criptomonedas, así que para que veáis lo chaquetero que es, además de desconocedor de esta tecnología, y seguramente, por lo que he visto, del trading, que ha sido su trabajo en los últimos 15 años más o menos. Disfrutad de este vídeo. Salió que el gobierno catalán había utilizado supuestamente bitcoins para su referéndum. ¿Tú recomendarías invertir en este tipo de monedas? No recomiendo, y de hecho hay una frase de Rockefeller que dice que cuando, o decía,
cuando escucho a mi chofer decir que va a comprar acciones, yo las vendo todas, ¿no? Y ahora no te puedes ni imaginar la de gente a través de redes sociales, conocidos que no tienen ni idea de nada de esto, que me dicen, oye, voy a comprar bitcoins, ¿dónde? Es decir, yo creo que es un buen momento para vender, para venderlos. Es un producto financiero que recordemos que nació en el año 2011 y desde el año 2011 a día de hoy se ha revalorizado 1,000,000%. Para que veáis que no tiene ni puñetera idea, que digas que empezó en 2011. Es decir, aquella persona que invirtió un euro en el año 2011 hoy tiene 1,000,000. Más allá del trading, de la especulación, de la inversión, ¿no? Es una moneda de corruptos, ¿eh? Es una moneda bueno, de... Bueno, vale. Mira, yo lo siento, no aguanto más. Mira, además no me había ni fijado. Esto es de Intereconomía. Hostia. Bueno, esto lo dice todo, ¿no? Pero, hostia, tenemos este tipo de contenido para reírnos y conservar durante mucho tiempo, Joseph, para que tú luego puedas verlo una y otra vez y ver bueno, las tonterías que has llegado a decir. Igual que yo seguramente también en un futuro vea mis vídeos y diga lo mismo. Pero bueno, en este caso, Joseph, creo que te has equivocado, te equivocaste y no pasa nada. No estabas informado. Yo creo que a lo mejor ahora te has informado más, pero en ese momento no lo estabas. Nada, esto ha sido todo. Recordad, el próximo vídeo va a ser la entrevista a Albert Castellana de Radix. Y los siguientes vídeos, porque me lo estáis insistiendo muchísimo y sois unos pesados y al final es mejor haceros caso, voy a hablar de BACT y luego también de Icon, que me lo han comentado desde hace tiempo. Pero bueno, hoy me quitan las muelas del juicio del lado izquierdo, del derecho me lo quitaron hace un mes y seguramente voy a estar pues unos 10 días o más sin poder hacer contenido nuevo. Ya veremos lo rápido que me recuperé. Nada, esto es todo, no os entretengo más. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.